En las últimas décadas, el crecimiento acelerado de nuestras ciudades latinoamericanas ha generado profundos contrastes urbanos, con un desarrollo fragmentado, desigual y de fuerte presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Estos patrones de desarrollo en la ciudad de Panamá, sumado a décadas de falta de planificación y a la poca conciencia ciudadana, han provocado amenazas sobre su bahía, contaminando sus ríos y destruyendo sus manglares, siendo estos necesarios para la biodiversidad y la defensa natural de la ciudad ante tormentas, inundaciones y los efectos del cambio climático. Esta es la situación de muchas de nuestras ciudades en América Latina y el Caribe. Esta problemática afecta principalmente a las comunidades más vulnerables. Sectores como Boca la Caja, San Fernando o Ciudad Radial, en la cuenca del río Juan Díaz, sufren cada año graves inundaciones que afectan a cientos de familias y representan incalculables pérdidas materiales. Esta es mi casa. Aquí vivimos mi esposa, mi cuñada y yo. Cuando llueve, sentimos miedo. Para protegernos, hemos tenido que subir el piso, el techo, hemos que subir los muebles y hasta la ropa. Así vivimos. Con el relleno que hicieron las personas allá al frente, en el corredor este, pues, van 7 inundaciones. Cada vez que hay una inundación yo pierdo pierdo cama, pierdo refrigeradora, pierdo estufa, pierdo los colchones, pierdo los libros, pierdo todo, porque esta casa está más abajo. Es temeroso, ¿ya? Por eso no quiero estar aquí. Lograr una solución sostenible para estas historias requiere de una visión a largo plazo que sume esfuerzos de autoridades locales y vecinos. Bueno, quiero reiterarles, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que para nosotros no queremos que nuestra labor quede en traer colchones o ayudas después que haya una inundación. Queremos que realmente podamos ofrecer una solución integral. Por eso se ha convocado la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, de los holandeses en su misión técnica, y con eso hemos comenzado a trabajar en una solución integral con participación multisectorial. Aquí está lo que es el IDAN, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, además de la Alcaldía y todos estos apoyos técnicos que hemos tenido del BID y de otras instancias, para poder entonces definir una serie de intervenciones que ya resuelvan de una vez por todas el problema que ustedes han sufrido por tantos años. ¿Sabe qué? Hay una cosa muy buena en lo que ellos dicen. Ellos siempre dijeron que no había que destapar la canal, porque ellos intuían que eso los inundaba, y que ahora el estudio sustenta lo que ellos intuían con números. Exactamente. Entonces eso es súper válido para la postura de ustedes, porque ustedes lo advirtieron. Para hacer frente a esta situación, la Alcaldía de Panamá está tomando acciones. Se ha planificado la demolición de edificaciones ilegales, la remoción de unos 36.000 metros cúbicos de rellenos clandestinos, y estiman comenzar obras mayores en el marco de un estudio para el control de inundaciones en las zonas afectadas.
Este es solo un ejemplo del trabajo que el Banco Interamericano de Desarrollo realiza en ciudades de toda la región, asumiendo el compromiso de seguir mejorando vidas.